elhumanista.net, la mirada universitaria de la información. Wendy Hecho es una boy band británica irlandesa compuesta por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. La banda se formó en 2010 tras firmar un contrato con Sky Music. Lanzaron su primer álbum de debut titulado Up All Night, vendiendo 138.131.000 copias en su primera semana. En 2010, Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan se anotaron para solista para la séptima temporada de The X Factor, pero no calificaron para la categoría chico. Después de la sugerencia por la jueza invitada, fueron colocados juntos para formar una banda de 5 integrantes, calificados para la categoría bandas. La nueva Bad Band tuvo 5 semanas para unirse como grupo antes de la próxima etapa de la competencia. La banda se juntó para practicar en Manchester en una casa al final del jardín del Palacio Estatal para conocerse y practicar. Malik dijo, no sabíamos que era una armonía, simplemente cantamos en unísono por 2 semanas. Fagner acordó, deseamos ideas, aunque los primeros días fueron tranquilos. Todos teníamos ideas diferentes, pero no sabíamos de la que se trataba hacer una banda. A Styles se le ocurrió el nombre One Direction, ya que pensó que sonaba bien cuando lo anunciaban. Para su canción calificativa y su primera como una banda, One Direction cantó una versión acústica de Thor. El 8 de enero, One Direction cantó canciones de Pink, Coldplay, The Beatles, Elton John, Kelly Clarkson, Snoop Dogg, Kim Wilde y Rihanna, junto a otras. Después de la eliminación de FJD, Dua Fever y Brian Allen, en 4 semanas eran los únicos por parte de Simon Cowell en la competencia. La banda rápidamente obtuvo popularidad en Reino Unido. One Direction terminó en tercera detrás de Rebecca Ferguson y el ganador Matt Carey. Inmediatamente después de la final, su canción Forever Young, la cual había sido adelantada si hubiera ganado el programa, fue filtrada en internet. La banda dijo que la experiencia fue un gran cambio. Dijo Payne, normalmente cuando te ponen en una banda tiene algo de tiempo para alejarse y desarrollarse, pero teníamos que hacer eso en la competencia en vivo en frente de 20 millones de personas. Si haces un video en frente de una audiencia así, te sacan por votos. No teníamos espacio para que lo des. Tuvimos que crecer muy, muy rápido. Tommy Schreiber, quedábamos destrozados cuando no ganamos, pero luego empezamos al final, reflexionar sobre ello y pensábamos, éramos la última banda de ahí, la más joven en la competencia y ni siquiera nos conocíamos hace meses. Y cuando lo miré de esa manera, hicimos bastante bien. Algunas personas dicen que X Factor es un viaje fácil y salto a la fama, pero veníamos de la nada y no teníamos experiencia como banda para nada. Y para mí, al momento, y llegamos al final del show, éramos un grupo totalmente diferente. Trabajamos tanto y alcanzamos tanto. Después de despegar tanto como una buena banda, de repente decidieron separarse y ahora ya no existe One Direction y cada uno de los integrantes está haciendo cosas diferentes.